Arratsaldeon eta mila esker. Hitzaldi honetara hurbildu zareten guztioi. Erronka handiak ditugu aurretik, Mapuche herriari dagokionez, Euskal Herritik beraien hizkuntza berreskuratzeko lanean ari diren eragileekin elkarlana indartu nahi dugu edo behar dugu. Hortaz, proiektu berriak ditugu. Mapuche herriak beraien komunikabide propioak izan dezaten. Komunitate txikietan, baina berziki hiriburuan. Santiagon, Txileko hiriburuan bizi diren milioi pasatxo Mapucheak beraien hizkuntza komunikazio eskubidea izan dezaten. Bueno, ba guzti hau izan da, gurekin ditugun gonbidatuak aurkeztuko ditugu. Islariak ditugu, ba, Gabriel Inez Janginau, bera gazte Mapuchea da, eta berak, Gabrielak, ba, Mapuche herriari buruz hitz egingo digu, bere herriari buruz hitz egingo digu. Ondoren, Elisa Garcia mintzatuko da, beraz, esan barra dugu, Elisa antropologoa dela, bera Kintxemapu hemen behan ikusten duzuten afitxa honetan, ba, irrati honetan, bera, bolondres lanak egin zituen, eta bera baitare, ba, kasu honetan irrati Mapuchen, bueno, hobeto esan da, komunikabide Mapuchen inguruan baitare hitz egingo dugu. Bukatzeko, Maria Pia Mata, Amark erakundeko lehendakaria, ba, bueno, baitare Mapuchen komunikabideen, zera, argazki orokorra emango dugu, eta baitare basietasunak eskainiko dizkigu. Beraz, bueno, lehenengo esposaketak entzuko ditugu eta ondoren tartetxo bat izango duzu baita, zera, galderak egiteko. Beraz, besterik gabe, hitza ematen diot Gabrielari. Mari konpuramien kopu peñi, intxe Gabrielaien kinao, Willy Ban, intxe mulei likanrai, txile mapumeu, intxe nien kela mari kela tripantu nien, intxe kumer kalen. Hola a todos los hermanos. Yo soy de Licanray, de Chile, del país de Chile, y me llamo Gabriela Yanquinao Huilipan. Yanquinao Huilipan significa perdida bajo la uña del león. Tengo 23 años y estoy muy contenta de que me den la oportunidad para contar quién soy, de dónde vengo. Bueno, ¿quiénes somos los mapuches? Nosotros vivimos en Suramérica, al final, cerca de la Antártida, un poquito antes, estamos nosotros. Compartimos territorio. Si hablamos de banderas, países, estamos ocupando parte de Chile y parte de Argentina. Somos un grupo cultural que ha estado en ese continente hace mucho, mucho tiempo. No alcanzamos a lograr tanto desarrollo como los aztecas, los mayas o los incas, pero hemos estado viviendo hasta ahora 2012 y somos... que vivimos mucho todavía, quedamos mucha gente viva. Nuestra manera de vivir en esta época se nos está haciendo un poco difícil. ¿Por qué? Porque nosotros somos un grupo indígena que hasta el día de hoy todavía creemos, tenemos nuestra propia religión, que no es la cristiana. Nosotros somos un grupo que creemos en la naturaleza, que respetamos la naturaleza. Damos las gracias todos los días cuando nos levantamos al Dios Chang'enichen, que así le llamamos, por respirar, por tener calor, por tener lluvia, por tener agua. Cada vez que nosotros salimos de nuestra casa y vamos a sacar agua al río, le pedimos permiso al río primero, antes de tomar una jarra de agua, le pedimos permiso al río, que esté bendita esa agua y que nos haga bien, que no nos enfermemos. Antes de ir al bosque y cortar un árbol, le pedimos disculpas a ese árbol, le explicamos para qué lo vamos a utilizar
y luego lo cortamos, creemos firmemente que nuestro territorio es parte de nosotros. Nosotros vemos al árbol como el hermano, a un animal como un hermano, a una ave como no un hermano. Nosotros no somos más que un animal. Nosotros no somos extraterrestres. Nosotros no respiramos otra cosa que no sea oxígeno. Cuando nos da sed, no tomamos otra cosa que no sea agua. Somos tan parecidos como un árbol, como un perrito, y por lo mismo nos sentimos parte de la tierra. Cuando nosotros nos quitan nuestro hogar, que es nuestra tierra, pues nos sentimos que nos toman y nos dejan en el aire y no sabemos dónde caer. Actualmente, bueno, explicando un poco quiénes somos para que entiendan cómo pensamos, cómo vivimos. Así vivimos hasta que empezó la colonización en América. Fuimos colonizados por la corona española, sufrimos mucho, pero logramos algo muy importante en esa época, que fue conseguir que la corona española nos reconociera y nos otorgara un territorio, desde un río hasta cierto río, era territorio mapuche, cosa que ni todavía en esa época ni Estados Unidos, ni México, ni ningún país que existe ahora en Sudamérica lo había conseguido en esa época. Luego pasó eso, Chile se independizó, apareció Chile en el mapa, y Chile ahora no reconoce esos pactos y empezó a expropiar nuestros territorios. Nos quitaron tierras, nos tomaron a todos como comunidades y nos desalojaron y nos fueron a colocar en otro lugar donde es como que si ustedes lo toman de su casa, donde ustedes han nacido, donde ustedes han criado a sus hijos, los toman a ustedes y los colocan en otro lugar donde no tienen historia, los colocan en una casa que no conocen, la miran, no tienen recuerdo, no asocian, no tienen cariño con esa casa. A nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros nacemos en un lugar, ahí están enterrados nuestros ancestros, nuestros abuelos. Tenemos todo nuestro pasado, todo un cariño, todo un amor por esa tierra y no la despojan. Aparte de eso, tenemos un documento que avala tales reclamaciones. Bueno, eso es lo que estamos reclamando ahora, porque gobierno tras gobierno en Chile, presidente tras presidente, nos han dicho que sí, que nos van a reconocer, que nos van a devolver tierras, que nos van a hacer un poco más independientes, que nos van a dejar practicar nuestra religión libremente, que nos van a dejar expresar libremente, que nos van a poder dejar aprender nuestro idioma, porque prácticamente la gran mayoría de nosotros los mapuches ya no dominamos el mapudungún, nuestro idioma, porque se ha perdido, porque vamos a la escuela y nos enseñan a creer en un Dios que solamente nos enseñan en la escuela, nos enseñan a hablar español, nos enseñan la historia de cómo llegaron los españoles, pero de nuestro pasado no nos enseñan nada. No nos enseñan cómo respetar la naturaleza, nos enseñan que un árbol es un ser vivo, pero un río no es un ser vivo. Pero nosotros no pensamos así. Un árbol es un ser vivo y un río también es un ser vivo. Y así se nos escapan muchas cosas. Y bueno, eso es lo que estamos reclamando, porque se nos está pisoteando, se nos está obligando a hacer cosas que nosotros antiguamente no hacemos. No tenemos los medios para reclamarlos, porque si nos ponemos a hacer una huelga, una protesta frente a una institución política, no tenemos cabida en los medios de comunicación, o simplemente se nos ensucia nuestra actitud, se nos llama de violentista, de qué sé yo, gente insatisfecha, gente que no reconoce las ayudas que le da el gobierno. Si nos ponemos un poco más violentos y gritamos o quemamos un letrero, nos tratan de terroristas. Y la verdad es que estamos pasando por una situación muy, muy incómoda. Se nos encarcela bajo esta misma ley, la antiterrorista, y ahora lo último que sucedió esta semana es que ya el Estado chileno está
demandado por líderes mapuche en la Corte Internacional de los Derechos Humanos en Costa Rica. ¿En Costa Rica? Esa, Interamericana, perdón. En Costa Rica, por una serie de líderes mapuches que están recluidos en centros penitenciarios, en cárceles, por reclamar lo que yo les acabo de contar. Y esperemos que salga eso, que tenga buen resultado. Y bueno, eso, si más adelante salen preguntas, estoy abierta a responder todos. Bien, voy a empezar leyendo una poesía de una poetisa que se llama María Lara Millapán, que es profesora en Villarrica, ¿verdad? Y es una poesía que se llama Tubún, Identidad, y dice así: y si se van tus sueños y olvidan la palabra de los abuelos tus labios, ¿a dónde quedan los hijos de la tierra? ¿A quién enseñamos el silencio de nuestros bosques? Esos bosques donde solo florecen nuestros ecos, donde solo cantan las aves que conocemos desde hace tanto tiempo. Bien, Arratsal León, buenas tardes. Como ha dicho Aitor, soy Elisa García, soy antropóloga y profesora en una facultad de periodismo y me dedico a trabajar sobre medios alternativos. Entonces, bueno, quería agradeceros el espacio que abrís para hablar de experiencias mediáticas alternativas, que es muy difícil encontrar estos espacios, sobre todo porque el espacio mediático está dominado por los medios convencionales, que es precisamente el problema que vive también el pueblo mapuche. Bien, en los últimos años se ha intensificado la reivindicación del pueblo mapuche en todos los sentidos, la reivindicación de derechos colectivos. Destaca en esta reivindicación el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, del que nos va a hablar después María Pía Mata de manera más extensa. Bueno, mi idea es ilustrar un poco esta lucha de este movimiento social a partir del estudio de caso de la radio Quimché Mapu. Bueno, y a la vez ir contando un poco qué es la comunicación indígena, ¿no? Qué nos puede traer para reflexionar sobre nuestro propio escenario de desarrollo de comunicación alternativa. Bien, la comunicación indígena puede ser estudiada como proceso de resistencia política y también como estrategia para favorecer la autonomía cultural. Entonces yo quería hablar como en este sentido. El pueblo mapuche utiliza estratégicamente los medios de comunicación no solamente para intentar recuperar las tierras ancestrales, sino también para recuperar el respeto, como dicen ellos, por su condición de pueblo indígena, una condición que ha sido olvidada. Os leía esta poesía de María Lara Millapán porque en los últimos años, en las últimas décadas, la poesía mapuche también se ha abierto un espacio en el espacio público chileno, ¿no? Entonces quería hacer un paralelismo entre la irrupción de una poesía en mapudungún que trata temas del pueblo mapuche y la aparición de voces mediáticas mapuche. Bien, la poesía etnocultural mapuche, que es como se llaman estos autores, usa imágenes poéticas para poner final a un silencio que se ha extendido sobre unas existencias que han sido acalladas sistemáticamente. Son creaciones que nos permiten visibilizar una humanidad a la que le ha estado prohibido hablar públicamente. Desde la misma manera, los medios de comunicación, el pueblo mapuche con el uso de los medios, intenta poner fin a lo que hablábamos esta mañana, ¿no?, en los talleres, poner fin a la violencia y la representación. La violencia y la representación es un concepto que se maneja, bueno, en el mundo académico, pero que es extensible, que creo que se comprenderá fácilmente, que quiere decir que nosotros, quienes seamos nosotros, imponemos nuestra manera de ver su realidad en este caso, en vez de dejar que un pueblo se exprese por sí mismo. Creo que vosotros, como público, entenderéis perfectamente de lo que estoy hablando. Bien, entonces les estamos así expropiando la posibilidad de representarse a sí mismos. Bien, entonces la idea, lo interesante de los medios mapuche que están surgiendo, como es el caso de Radio Quimché Mapu, es que se están empezando a imaginar a sí mismos, están empezando a pensarse a sí mismos y a hablar de sí mismos desde sus propias formaciones culturales y no desde las nuestras. Es decir, empiezan a incluir su música, a utilizar su idioma, a hablar de sus temas de interés y a recurrir a sus imágenes, sus mitos, sus explicaciones del mundo, como nos contaba ahora Gabriela, ¿no? Decía, yo he aprendido otra cosa en el cole, muy diferente a la que me han contado en mi comunidad o la que me han contado en mi casa. Entonces estamos empezando a ver unos medios
que utilizan un sistema totalmente diferente para hablar finalmente del mundo que tienen ante sí. Entonces, es interesante no solamente descubrir a un pueblo que se está redescubriendo a sí mismo y exigiendo esta necesidad de hacerse ver, sino que también ellos nos están brindando la oportunidad de dispensar el eurocentrismo. ¿Qué quiero decir con esto? De descolonizar la práctica mediática. De que hasta ahora nos han dicho que la forma de hacer los medios es una, como se hace desde aquí. Ellos nos ofrecen la posibilidad de pensar en otras maneras de hacer producción mediática. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, es interesante la programación de Radio Quinche Mapu, que hay programas como el Trafquintu, que es el trueque, el intercambio. Entonces, aparece un espacio comunicativo para que la gente diga, tal persona de la comunidad tiene esto, ¿quién la quiere intercambiar por esto? Entonces, nosotros hasta ahora, por ejemplo, no se nos hubiera ocurrido utilizar el espacio comunitario para ese tipo de cosas. Bien. Creo que Gabriel ha ilustrado muy bien cuáles son las razones del enojo así del movimiento mapuche, pero más o menos para sistematizar el movimiento mapuche en la actualidad, un poco las reivindicaciones que tiene, y deciros qué es lo que permite que surja. En primer lugar, destaca el enojo del pueblo por el despojo de tierras y el despojo de derechos, pero también ocurre porque hay un contexto global de lucha indígena. De acuerdo, de los últimos 20 años hay un movimiento indígena muy efervescente y en este, digamos, movimiento global se engancha también el movimiento mapuche. Entonces, el movimiento indígena global ha motivado una revalorización de la identidad indígena. Y esta empujar para revalorizar la identidad indígena es lo que ha acelerado la aparición de medios indígenas. O sea, ya hay pueblos latinoamericanos, pueblos africanos y asiáticos que dicen nosotros queremos redescubrirnos, utilicemos los medios que tenemos a nuestro alcance para así hacerlo. Entonces voy a pasar al caso de Radio Quinche Mapu para ilustrar un poquito cómo se aparece este proceso. Y la radio Quinche Mapu, como ha explicado un poco Aitor, es una radio que está en el sur de Chile, es una radio muy chiquitita, que tiene 2 años de vida y está dirigida por una mujer mapuche, que se llama Mireya Mancipillán. Bien, os voy a traer sus palabras, ya que ella no puede estar aquí hoy, como sería maravilloso tenerlas. Estos son fragmentos de una entrevista. Este es el comienzo de nuestra relación. Pero Mireya, le pregunté yo, ¿cómo se te ocurrió la idea de fundar la radio en esta comunidad? Así contesta ella. Yo estaba sola en casa en aquella época. No tenía tele ni nada. Pasaba el día en casa, haciendo tareas del hogar. ¿En esa época no trabajabas? No, yo ya no estaba en la asociación. Ya teníamos esta casa y yo tenía a mi hija pequeña. Era una guagua, un bebé, y yo pasaba largos días sola. Tenía la radio como única compañía. Me pasaba el día escuchando la radio. ¿Y qué escuchabas? Pues lo único que llegaba aquí, esa radio comercial de Lanco en la que se pasaba música que no me gusta y puro programa político con el que no estoy de acuerdo. Nunca se hablaba de nada de acá, nunca se hablaba de las comunidades, de nada lo que a mí me importaba. Así que un día, estaba harta, arranqué la radio del cable y la tiré y decidí montar una radio en la comunidad. Así es como ella narra el comienzo de esta idea, ¿no? Nos da igual cuánto de real sea. Lo importante es esa desesperación, ¿no? Esta desesperación que narra ella nos da cuenta de la potencia política que tiene la desesperación, ¿no? Que mueve a un colectivo a montar una radio en la que explicar sus intereses. También el periodista mapuche, Pedro Cayuqueo, cuando abrieron el periódico mapuche que se llama Mapuche Times, contaba en 2012, eso es una de las cosas que recoge él, dice, cuando fundamos nuestro periódico nos queríamos cambiar la mirada, explorar otro enfoque, aportar una nueva visión del pueblo mapuche, potenciar una pauta informativa que también nos hable de lo positivo. Algunos de los medios mapuche más exitosos, o podríamos hablar del radio de Quinche Mapu, son radios. Las radios lo que tienen de bueno es que tienen un gasto-beneficio conveniente y llegan a la población que es analfabeta. Y además tienen otra cosa positiva, y es que toda la tradición oral, ¿verdad?, que es tan importante en el pueblo mapuche, o sea, la palabra hablada, pasa a ser una palabra radiada. Otro fragmento de entrevista con Mireya nos permite seguir descubriendo qué características tienen los medios indígenas. Ella dice, queríamos instalar un medio de comunicación que fuera propio. Surgió de la necesidad de incorporar temáticas locales de interés de las comunidades mapuches existentes en este valle.
Bien, yo pensaba sobre este medio propio del que hablaba ella. En primer lugar, lo propio nos habla de la propiedad. La propiedad en el caso mapuche, es una propiedad que no tiene que ver con la propiedad privada. Bien, también, perdonadme, continúo. También en la parte de un medio propio se desprende el hecho, como decía, de esta situación que tienen de negación. Un poco lo que se ve es que ellos dicen son un pueblo al que se le ha negado la condición de ciudadano. Entonces ellos dicen necesitamos los medios para lograr ejercer, aunque no nos lo permitan, pues lo que nos van a explicar después, no nos dan este derecho, pero nos lo vamos a tomar, porque nosotros somos ciudadanos de segunda, cuando, como decías tú, estábamos aquí mucho antes, ¿no? Bien, así como a modo de detalle, si me extiendo me vais avisando, yo voy aquí, sabéis que me pongo así como una loca, porque es una experiencia que creo que tenemos mucho que aprender y mucho que aportar. Bien, estas son sus palabras. Hay una negación constante de los medios de comunicación locales, regionales y nacionales de mostrar las temáticas locales mapuche en sus programaciones. Hay una fuerte omisión de los medios por relevar elementos de interés con contenido. Bien, creo que has dicho tú, mencionabas, ¿no? La manera que tienen de representar los medios de comunicación convencionales a pueblo mapuche ha sido entendidas, puede entenderse en dos lógicas. La primera lógica de la representación, ¿sí? ¿Se me oye bien? Voy rápido, pero ¿se va entendiendo? ¿Sí? ¿Al fondo? Si no, estáis en un estado de letargo, así que, como soy profe, estoy acostumbrada. Bien. Sí, decía, hay dos lógicas de representación sobre el pueblo mapuche. La primera lógica es la lógica de la negación y la invisibilización. Es decir, no se representan. Entonces, esta lógica proviene del tiempo colonial. Un tiempo en el que primero se impone la cultura española, luego se impone la cultura chilena, y la manera de imponer es minimizando, luego negando y erradicando finalmente la posibilidad de que la cultura mapuche esté en el espacio público. Entonces, esta es la primera lógica. Esta lógica encaja con las políticas asimilacionistas que ocurren en la escuela, que en la escuela no se puede aprender el mapudungún. Y también encajan con otras políticas asimilacionistas que tienen que ver con reducción de la pobreza. Entonces reducimos el problema mapuche de falta de acceso a los derechos a un problema de pobreza. Bien, esta idea de negación se basa en una idea que se reproduce sistemáticamente de que el indígena es un ser bárbaro, periférico, salvaje, primitivo y que es incapaz de integrarse en una sociedad moderna. Esta representación llevada al extremo es la representación lo llama José Barregui los indígenas desaparecidos o las naciones ocultas, ¿de acuerdo? Sería un poco esa idea de que son parte del pasado, algo que es extinto, y esta señora que está aquí es algo como un vestigio que nos queda de museo, ¿de acuerdo? El otro abordaje es, lo podríamos hablar, sí, está bastante viva, bastante viva, respira y siente. Bien, el otro abordaje posible es lo que se llama el abordaje de la desfiguración. El abordaje de la desfiguración tiene dos vertientes. La primera posibilidad es lo que Pedro Cayuqueo llama el abordaje policial, ¿no? Que es el de unas personas violentas usan las armas, usan la violencia para acceder a sus derechos, y entonces este tipo de argumentos repetidos y repetidos lo que hacen es legitimar el uso represivo de las fuerzas del Estado contra estas comunidades en el momento cualquiera que intentan reclamar sus derechos. Desde, evidentemente, que existen momentos, digamos, más violentos, pero también hay manifestaciones más pacíficas. Bien, el otro abordaje posible es el abordaje folclorizante, que es el del indio que está a punto de desaparecer, ¿no? En inglés es muy bonito el vanishing Indian, ¿no? Como el indio que se está a punto de desvanecer y que tenemos que rescatar. Bien, este abordaje folclorizante es el que hace que traer a las mujeres, por ejemplo, a las machi, que son las curanderas tradicionales, les pide a las mujeres que se vistan con sus trapelacuche, con sus trariloncos, etc. Entonces, este abordaje lo que también refuerza son políticas públicas que son paternalistas. Entonces, ninguna de ellas empodera ni la negación ni la desfiguración a un pueblo para que se digamos, tome la voz que no es suya, o sea, no es nuestra y se la damos, sino que era suya antes. Bien, para seguir avanzando,
otra cosa que trae Mireia, ella dice que, para hablar un poco de los problemas que tienen, dice, la valoración de medios alternativos que hoy estamos desarrollando propuestas, fundamentalmente con contenido, ¿no? Ella recalca la idea de que ellos tienen contenido, es escasa y tenemos dificultades enormes, enormes dificultades legales y económicas. Bien, Mireia apunta los cuatro problemas que tienen los medios indígenas en general y mapuche en concreto. Primero, los problemas legales de los que vamos a hablar. Segundo, el problema de la profesionalización de los voluntarios y periodistas. Tercero, la sostenibilidad de los proyectos y también el problema de contenidos. No está muy claro qué contenidos tenemos que tratar, abordajes de autonomía cultural, recuperación lingüística, etc. Bien, entonces, en este así pisto manchego que os estoy contando de ideas, un poco me viene a la cabeza la idea importante de recalcar que estos señores no son solo activistas locales que están intentando recuperar una autonomía cultural y una lucha de derechos, sino que también son muy potentes a nivel global. Es decir, estamos hablando de ellos aquí, a 11.000 kilómetros. Y esto tiene que ver con que han sido capaces de comprender el lenguaje de los derechos humanos, de interpretarlo desde su cosmovisión y de utilizarlo de una manera estratégica, de lo cual, evidentemente, yo no puedo más que aplaudir. Entonces, bueno, más cosas. ¿Qué impacto tienen, esta es pregunta de los periodistas al final de la charla, qué impacto tienen los medios indígenas y las comunidades? Primero, creo que es importante la cuestión de la cohesión del movimiento indígena dentro. ¿Nos podrá explicar un poquito mejor, bueno, tanto Pía como Gabriela, que el movimiento mapuche o el pueblo mapuche es muy heterogéneo en su interior? Entonces, los medios de comunicación tienen la capacidad de cohesionar, si es que hay un objetivo común, en primer lugar. Sí que tiene la capacidad de cohesionar a nivel local, que es lo que repite Mireia una y otra vez. Nosotros, nuestro valle, que estaba muy descohesionado, hemos conseguido que se hablen de una punta a otra. Bien, en segundo lugar, tienen un papel muy importante en el fortalecimiento de la identidad cultural. Entonces aquí voy a retomar atrás, que no sé por qué se me ha pasado una hoja, pero mirad aún así cuánto rollo tengo, está el tema de la lengua. Como decía Gabriela, yo os lo ilustro con unos pocos datos, el estudio así más reciente, hay un estudio reciente, 2007, ya no tan reciente, de Fernando Zúñiga, que es muy estricto, que más o menos nos dice que hay entre 150.000 y 400.000 hablantes de mapudungún a día de hoy. ¿Esto qué quiere decir? En Chile, esto solo en Chile, no Chile y Argentina. Quiere decir que los hablantes activos, es decir, que tanto comprenden como hablan el mapudungún, no llegan al 25% de la población que se identifica como mapuche. Entonces, estamos hablando, lo que él dice, es que estamos en un momento que es un momento muy crítico para la lengua. Él dice, no es una lengua que esté todavía moribunda, pero es una lengua que está en riesgo de desaparecer en la próxima generación. O sea, estamos hablando de que los medios de comunicación mapuche, en el caso de Kimche Mapu, que no recoge contenidos en mapudungún solo de manera muy puntual, es súper importante, no solamente la incorporación de esa cosmovisión que contabas tú, sino la incorporación del mapudungún, porque es que tampoco está en la escuela, ¿de acuerdo? Bien, y en tercer lugar, también, desde mi modo de entender, son un lugar de generación de identidad, son un lugar de proposición de una nueva mapuchidad, ¿de acuerdo? Porque la forma de ser mapuche, las propuestas de ser mapuche son muy heterogéneas. Entonces, la propuesta que se puede hacer de los medios de comunicación, que son locales, regionales, nacionales y globales, puede ser una propuesta que sea más híbrida, que sea más mixta, que sea más contemporánea. O sea, que se proponga a la gente joven, por ejemplo, que sigue la radio en redes locales, desde Santiago, que tengan una forma de ser mapuche en la que también se reconozcan como jóvenes o como jóvenes urbanos. ¿De acuerdo? Entonces, esta propuesta es muy interesante. Esta idea, y ya voy acabando, esta idea de que ellos son sujetos que están proyectados en lo global, se puede ver también se puede entender en una cuña radiofónica que se repite una y otra vez en Radio Kimche Mapu, que os la voy a reproducir, no con tanto arte como ellos. Dice, en el aire, Kimche Mapu Radio en el 107.1 de la FM, desde el Valle de Puquiñe, región de Los Ríos y para el mundo. Transmite Kimche Mapu Radio Comunitaria en el dial 107.1, una radio al servicio de su comunidad. Somos el sonido diferente en la comuna de Lanco y sus alrededores. Fijaros qué potente, o sea, somos diferentes,
somos de nuestra comunidad y lo mejor de todo es que desde este valle estamos hablando para el mundo, estamos hablando para una diáspora, estamos hablando para los mapuche urbanos y proponiendo, digamos, una manera de terminar. Y ya para, bueno, cerrar esta idea, los medios indígenas ofrecen una posibilidad, como os decía, de reetnificación. O sea, les ofrecen la posibilidad de redescubrir algo que se ha tapado, que se ha enmascarado. Y se ha tapado y enmascarado porque durante mucho tiempo ha sido una vergüenza para muchos mapuches ser mapuche porque les han castigado públicamente por serlo. Porque sus padres, ¿no?, y sus abuelos, les, efectivamente, fueron discriminados y ellos dijeron, prefiero que mi hijo no hable la lengua para que no le digan en el colegio que es un indio. Eso me pasó a mí. Mi papá no me quiso enseñar el idioma porque a él lo molestaban en la escuela y en su trabajo porque hablaba como que le costaba hablar el español y prefirió no enseñarme eso para evitar que me molestaran a mí y pues no lo sé del todo, no lo conoce un poco. Entonces esto es, bueno, lo que se llama el enmascaramiento identitario, ¿no? Es intentar tapar quiénes somos. Entonces los medios de comunicación ofrecen una posibilidad para recuperar esa memoria y recuperar, reconciliarnos públicamente con quiénes somos, ¿no? Entonces, ya para acabar, también permiten construir una comunidad imaginada. Pues una comunidad imaginada, el movimiento mapuche propone un retorno al Gualmapu, propone un retorno al país mapuche del que hablabas tú, ¿no? Desde el río Biobío hasta el río Tolten, creo que es. Entonces, como todavía es muy difícil lograr esta utopía, porque nos queda muy lejos, siempre desde los medios podemos soñar esta utopía. Entonces, así para acabar también con un fragmento de una poesía, de esta llamada etnopoesía, este caso es un fragmento de una poesía de Ilicura Chihuaylaf, que es así el poeta mapuche más conocido. Él dice que tenemos que caminar, caminar en la realidad, pero con el prístino de helar en la utopía. Buenas tardes. Intentaré hablar lento porque los chilenos tenemos un grave problema de hablar muy rápido. A mí se me olvida y les pido disculpas, pero hablaré lo más lento que pueda. Gracias por esta invitación. Ha sido un agrado escuchar a Gabriela y también a Elisa. Y yo voy a situarme más en el tema de la libertad de expresión. Quiero decir que esto nació a propósito de la radio Quilche Mapu y de su persecución por parte de la legislación chilena para que cerraran una radio. Y nosotros con nuestro trabajo en defensa de las radios comunitarias en el mundo, no solo en Chile, en las radios mapuches, sino que todas las radios que están con dificultades de acceso a la frecuencia y de poder transmitir, organizamos una misión de libertad de expresión a la zona mapuche y nos encontramos con cosas que realmente no conocíamos para nada. Y de eso un poco les quiero comentar. Hay que decir que las reivindicaciones del pueblo mapuche han estado centradas en las demandas por la restitución de sus tierras, pero también por el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Los mapuches no solo quieren recuperar sus tierras que les fueron arrancadas, sino que quieren el reconocimiento de ciudadanía y de plena vigencia de sus derechos humanos como un pueblo. Las acciones que lleva adelante el pueblo mapuche en sus distintas maneras de expresión se desarrollan en un marco permanente de uso abusivo de la fuerza por parte de la policía uniformada, organismos de defensa de niños y niñas y adolescentes han levantado un sinnúmero de demandas al Estado de Chile por esta vulneración de derechos de las personas, jóvenes, niños y mujeres que son permanentemente agredidos en las comunidades mapuche. Ha habido asesinatos de jóvenes, algunos de ellos por la espalda, montajes criminales por parte de la policía de Chile para inculpar a los propios mapuches de estos crímenes, asfixias por grandes números de población y de personas en las comunidades que son asfixiadas desde el aire con helicópteros usando gases lacrimógenos de manera indiscriminada. Eso lo estamos escuchando y lo estamos viendo permanentemente. Tanto las comunidades mapuche y las asociaciones del pueblo mapuche, que son diversas y son muchas y muy heterogéneas,
como observadores de organismos internacionales de derechos humanos, nacionales e internacionales, han hecho ver su rechazo a estas formas como el Estado de Chile reprime al pueblo mapuche por sus demandas históricas. Hay que decir, lo decía Gabriela, Chile aplica, el Estado de Chile le aplica la ley antiterrorista creado bajo el régimen de Augusto Pinochet al pueblo mapuche. Testigos sin rostros, tortura, amenazas, encarcelamientos, años de encarcelamiento por cuestiones que muchas veces no son ni comprobadas ni probadas. También que el año 2012, cuando se quiso acallar a Radio Quinchemapu y judicializar el proceso de Mireya y llevarla detenida por el uso de una frecuencia de radio que a nadie le molestaba, estaban transmitiendo con los radialistas acá, sabrán, 10 watts, 20 watts, que es nada, en un valle donde no hay radios. Perfectamente podían hacer uso del espectro. Chile es uno de los países que ostenta el nivel de concentración de medios de comunicación más alto, tal vez, de América Latina, y donde los negocios de la comunicación de los grandes conglomerados, como el conglomerado Prisa, tiene nada menos que prácticamente el 50% de las frecuencias de radio. Un negocio redondo para una empresa española que puede capitalizar de muy buena manera tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista editorial en un país que ha visto cómo su radiofonía ha terminado en manos extranjeras desde el año 2008. Chile también retrocedió en el año 2011 y 2012 al número 47, después de ostentar banderas azules en respeto a la libertad pública y a la libertad de expresión, retrocedió al número 47, justamente por la concentración de la excesiva concentración de los medios de comunicación en tan pocas manos, y por otro lado, por la agresiva actitud de la policía frente a las manifestaciones de estudiantes del año 2011 y 2012. La legislación de radios comunitarias o asociativas en el caso de Chile está totalmente fuera de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Hay estándares que Chile ha firmado como Estado, tanto en el sistema interamericano de derechos humanos de la OEA, como los estándares internacionales en el ámbito de las Naciones Unidas. Chile no los respeta. Su Estado no los respeta. Por cierto, esta concentración afecta. Nos afecta a todos, yo también tengo una radio y también soy afectada como chilena de esta concentración, pero afecta mayoritariamente al pueblo mapuche y a los pueblos como el mapuche, que tienen un acceso aún más restringido a los medios de comunicación. Tienen limitaciones de su desarrollo, el ejercicio pleno de sus derechos, el derecho a poder hablar su lengua. Tú hablabas de una cifra y yo hace poco saqué una cifra que prácticamente el 90% de los jóvenes menores de 18 años no hablan el mapundú ni lo conocen. Lo que es gravísimo. O sea, el mapundú ha recuperado fuerza estos últimos años, sin embargo sigue siendo una lengua que no se habla, que no se reconoce, a pesar de las transformaciones culturales que han habido en estos años, con dos diarios como el Askiltue, Mapuche Times, Mapu Express, que son realmente esfuerzos tremendos que hacen los mapuches por tener voz propia y poder efectivamente comunicar desde sí mismo al mundo, a Chile, etc. Hay que decir que la ley de radios comunitarias en Chile es una ley que transgrede los derechos internacionales. Las radios no pueden ejercer, por ejemplo, no pueden sostenerse económicamente. Cuando uno toma una frecuencia y no pide autorización al Estado, el Estado te castiga con derecho penal, o sea, la acción penal en contra de aquel que usa una frecuencia de manera, entre comillas, ilegal, y se le lleva preso. Eso le pasó a Mireya, la justicia se desistió porque hubo una campaña, pero porque también tomamos un camino judicial distinto. Todo esto por la acusación de un privado que tiene radios privadas en la zona, que fue alcalde, un alcalde de derecha, también podría haber sido de izquierda, porque aquí también hay que decir que esto no es un, 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 un,
un capital de la derecha. Ha habido en Chile gobiernos que se dicen de izquierda que han hecho una represión contra el pueblo mapuche y de desconocimiento de los estándares internacionales y de aplicación de la ley antiterrorista que no es justificable. Hay que decir que la ley de radios comunitarias y el artículo 36BA que aplica derecho penal es un derecho que está reñido con las prácticas internacionales. Todos los relatores de libertad de expresión, tanto el de Naciones Unidas como el de la OEA, han recalcado que Chile debe dejar de aplicar el derecho penal para el uso de las frecuencias. Las frecuencias de radio y televisión son un bien público que no pertenecen a nadie sino a la humanidad. El Estado de Chile lo que debe hacer es distribuirla, como todos los estados, de manera equitativa y no de manera sesgada, entregándolo a un consorcio español 280 frecuencias en el caso de Chile. Y después decimos que no hay frecuencias para los mapuches. Entonces es realmente vergonzoso. Hay que decir también que este mismo documento que yo comparto con ustedes, nosotros se lo hicimos llegar al relator de pueblos indígenas, al señor James Anaya, que ha sido un hombre que ha visitado, muy amigo de los mapuches. Él sacó una declaración y un llamamiento al Estado de Chile justamente por el caso de Mireya, y le pedía al Estado de Chile un compromiso efectivo, una repartición de frecuencias en la zona mapuche, no solo para hacer radio, sino por una recuperación lingüística, porque la radio es efectivamente un instrumento de gran apoyo en ese sentido. El propio Estado de Chile, inclusive, esto es tan vergonzoso, que el propio Estado de Chile cuenta con un marco jurídico sobre pueblos indígenas, que es obligatorio en materia de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, y no la cumple. Está la ley indígena 19.253, que establece en su artículo el deber general para el Estado de reconocimiento, respeto y protección a las culturas indígenas. Cuestión que no ocurre. O el artículo 28, el reconocimiento, respeto y protección de las culturas e idiomas indígenas. Deberá ser prácticamente obligatorio. Los medios públicos en Chile, los medios privados, perdón, no publican ni una palabra en mapudungun, no existe, y es parte de los tratados internacionales. Para referirme un poco más al tema de la cobertura de los medios masivos, hay que decir que constatamos que la principal motivación de la comunicación mapuche y de los comunicadores mapuche es crear medios propios. Es crear medios propios, radios, televisoras, diarios, para reforzar su identidad cultural como pueblo y contrarrestar las coberturas sesgadas que se realizan de los grandes medios de comunicación sobre las demandas y el pueblo mapuche. Son frecuentes los reclamos de representantes del mundo mapuche y del pueblo mapuche sobre la nula cobertura que estos medios hacen de sus reivindicaciones o de los abusos de los que son víctimas de parte de agentes del Estado. Un reciente estudio sobre la cobertura mediática que involucran a comunidades y asociaciones mapuches concluyen que los medios hacen un uso sesgado de las fuentes informativas, privilegiando las de carácter oficial, no entregan información suficiente y plural del contexto sobre la realidad sociocultural del pueblo mapuche y tampoco acerca de las implicancias históricas que tienen los conflictos actuales. Ante hechos de violencia ocurridos en las zonas aledañas a comunidades mapuches, la prensa tradicional, oficial, inmediatamente imputa responsabilidades y cataloga como terroristas a los detenidos mapuches, quienes principalmente son dirigentes y autoridades ancestrales. Antes que los detenidos sean llevados a juicio, ya son acusados de delincuentes, inculpados, etc. Otra característica de las coberturas mediáticas tradicionales o de los medios privados, de los grandes medios, es la nula utilización del mapudungun para dar a conocer esas noticias que atañen a sujetos y ciudadanos ciudadanos mapuches, ¿no? No existen espacios que hagan uso del mapudungun, lo que es considerado como un atentado grave a la condición de usar y promover su lengua materna. Los mapuches y las comunidades mapuches han denunciado en los últimos tiempos innumerables limitaciones de tipo legal, técnicas y económicas que existen para llevar adelante proyectos de comunicación. Señalan y nos han dicho reiteradas ocasiones que no existen en Chile una política pública que garantice efectivamente el acceso de los pueblos indígenas a los medios de comunicación. Un obstáculo es la falta de recursos económicos,
no existen fondos públicos, no hay fondos donde ellos puedan postular para tener... yo visité la zona de la radio Huerquenque Ruf, una comunidad muy pequeña de 500 familias, en un valle, un sector que no está en conflicto por tierra, un valle maravilloso, y la radio lo transmitía hace 6 meses porque no tenían un computador. O sea, no tenían un computador para sacar la radio al aire, y la radio lo transmitía. Y Sofía me decía, nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana y transmitimos por la radio, yo hablo en Mapundú, se levanta la gente y sale a trabajar en la tierra, pero hace 6 meses que no tenemos... O sea, es un nivel de pobreza. Y no hay fondos públicos que hagan que los mapuches se puedan comprar un computador para poder transmitir su radio en su lengua. No existe. Yo he buscado en todos lados y no hay. No hay una política pública, no existe. Chile lleva 25 años de retorno a la democracia. Y esa política pública sobre los medios, el desarrollo de un tercer sector, afecta a los mapuches, pero afecta a la democracia de Chile en su conjunto. No hay espacios de desarrollo para desarrollar un tercer sector. Y para los mapuches es aún mucho más complicado, mucho más difícil. Por último, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto? Poquito me queda. Hay que decir también que los recursos públicos dedicados al desarrollo indígena privilegian principalmente proyectos relacionados con las manifestaciones culturales y artísticas, algo de lo que tú decías, o sea, recuperemos cómo hacer el talladito no sé qué, el baile no sé qué, o la no van de fondo, digamos, a cómo recuperar una identidad cultural, ¿no? En términos legales no existen instrumentos de derecho interno, o sea, en Chile, que garanticen plenamente el acceso a los medios propios del pueblo mapuche. Un caso es la ley de radios comunitarias, que considera de manera limitada las concesiones al pueblo mapuche, cuando Chile ha firmado tratados internacionales que debiera haber un porcentaje importante de frecuencias destinado al desarrollo del pueblo mapuche en su identidad cultural. Eso tampoco se aplica. Hay que decir también que las radios mapuches, cuando yo estuve ahí el año pasado, denunciaban principalmente criminalización de los medios independientes a favor de la causa mapuche, lo que en la práctica significa muchas veces que se resten o inhiban de informar para evitar las persecuciones policiales o judiciales en procesos contra comunidades y dirigentes indígenas involucrados en las recuperaciones de tierra. Así lo dice, por ejemplo, un sitio web mapuche que se llama Mapu Express, que tiene distintos usos, ¿no? No existe promoción especial para las radios de carácter indígena que aseguren su desarrollo en condiciones de vulnerabilidad, aislamiento, o promuevan y preserven el patrimonio cultural. Está lleno de radios en esas condiciones en la zona mapuche. Hay que decir también que, por cierto, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de aprobada en el año 2007 con el voto favorable del Estado de Chile, señala que los pueblos indígenas tienen derecho a ejercer libertad de expresión y a desarrollar sus propios medios de comunicación. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los temas, a todos los demás medios de información no indígenas, sin discriminación alguna. Eso es lo que dice el artículo 16 de la Convención del año 2007 que el Estado de Chile ha firmado y ha ratificado en distintas ocasiones. Debemos decir también que nosotros con este trabajo, por cierto, en Chile pasan cosas muy curiosas, ¿no? El gobierno de derecha, que está hace 4 años, le tiene mucho miedo al impacto internacional porque les da mucho miedo ser confundidos con pinochetistas. De ellos dicen ser de una derecha distinta a la de Pinochet, es una discusión, ¿no? Pero como tienen mucho miedo a este antecedente y han gobernado 4 años y la Concertación ha gobernado 20, esta disputa está permanentemente. Cuando terminamos este informe, nosotros como AMARC fuimos a hablar con el ministro de Telecomunicaciones. Y fuimos muy directos y le dijimos: ministro, usted tiene un problema. A usted le va a llegar una misiva sobre esto, y no sé cuán problema será, pero va a tener esta dificultad. Y usted va a tener que responder al relator de pueblos indígenas, y le va a tener que responder al relator de pueblos de la libertad de expresión. ¿No será conveniente que usted, en vez de que Mireya se vaya a la cárcel porque está haciendo un gesto de hacer una radio, entre comillas, ilegal, será mejor buscar la manera de tener una frecuencia en la zona para que efectivamente Quinche Mapu pueda acceder a una frecuencia?
Y el ministro me dijo, sí, porque como le tienen miedo a esto, no es que tenga problemas con la marca, es que le da miedo la sanción internacional, ¿no? De parecerse a Pinochet. Entonces dijo, sí, vamos a sacar una frecuencia. Mire, ella vino a Santiago y conversamos, tuvo una reunión, se sacó una frecuencia de licitación, fue la comunidad mapuche la única que postuló, por lo tanto yo creo que en muy pocos meses van a tener una frecuencia legal para el valle donde ellos están. Pero lo que quiero decir es que esta cuestión de la frecuencia, la falta de una política que efectivamente promueva estos derechos y sea más que el contacto que uno pueda tener por una presión determinada, efectivamente faltan años luz para poder hacerlo. Nosotros hicimos algunas conclusiones y recomendaciones sobre esto. Uno, que existe una cobertura sesgada de los medios de comunicación mayoritarios sobre la situación que viven las comunidades indígenas, especialmente las que reivindican territorio en la región. Dos, el impacto sesgado de los medios se acentúa con la grave situación de concentración de la propiedad de los medios de comunicación en Chile, lo que lejos de ampliar aplacar el conflicto, lo profundiza, creando una imagen estigmatizadora del pueblo mapuche donde se asimila comunero a violentista. Comuneros son los que viven en las comunidades, igual a violentista, igual a terrorista. Se invisibiliza a las víctimas de abuso policial, especialmente a las niñas, niños, adolescentes, y la violencia estatal ejercida contra las mujeres de las comunidades mapuche. Los medios de comunicación mayoritarios no utilizan el mapudungún en sus publicaciones. No existen políticas públicas que frenen el monolingüismo y promuevan y protejan y revitalicen la lengua mapudungún a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación mapuche enfrentan severas condiciones económicas para funcionar. No existen fondos públicos de fomento específico para estos medios. No hay legislación que obligue al Estado a invertir en la pauta de campañas públicas en los medios de comunicación indígena. Los medios de comunicación indígenas no tienen condiciones para operar como agentes revitalizadores de la lengua. Los escasos medios que transmiten en mapudungún o publican en mapudungún funcionan en base a voluntariado y con brechas de continuidad enormes. Los y las comunicadoras mapuches no cuentan con asesorías legales para enfrentar situación de persecución y no conocen las herramientas que otorga el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La aplicación de la legislación general de telecomunicaciones en Chile y aquella dedicada a las radios comunitarias, en especial el artículo que penaliza la radiodifusión sin concesión, amplifica la vulneración de derechos al pueblo mapuche, impidiendo el ejercicio del derecho a la comunicación y coartando su derecho a crear y operar sus propios medios de comunicación y no comunitarios y no comerciales. Es especialmente preocupante, veíamos nosotros en esta misión de libertad de expresión, la situación que viven las mujeres comunicadoras mapuche, que han vivido persecución penal y una extrema vulnerabilidad en sus proyectos. El Estado de Chile no ha cumplido con los convenios internacionales y esta debe ser una demanda de carácter mundial. Chile, como contaba Gabriela, ayer nosotros a través de Radio Tierra transmitimos en vivo la acusación al Estado de Chile por 3 comuneros mapuches condenados con la ley antiterrorista, a los que no se les aplicó debido proceso ni se les dio posibilidades de defensa, con testigos falsos, con testigos encubiertos. Y estos hombres, hoy día Víctor Ancalá, fundador de la Coordinadora Arauco Mayeco, y Juan Pichún, su padre fue acusado, él fue a hablar a la corte, la verdad es que era estremecedor escuchar cómo los magistrados del sistema interamericano escuchaban, y yo creo que Chile se va a llevar una importante reprendia o un golpe respecto a, va a ser sancionado, el Estado de Chile está siendo sancionado permanentemente, un caso de una jueza lesbiana, ahora viene el tema de los mapuches. Creo que esto es un tema internacional que hay que tomarlo, hay que difundirlo. Si el Estado de Chile no es capaz de garantizar la justicia mínima o máxima al pueblo mapuche, el pueblo mapuche se va a empezar a querellar en instancias internacionales. Es más lento, pero es una manera, y creo que estas cuestiones hoy día las podemos saber, las podemos conocer también porque había un esfuerzo del pueblo mapuche por dar a conocer sus reivindicaciones a través de sus medios, que aún son precarios, pero que también nos abren la luz a los chilenos de efectivamente cómo contar con estos recursos culturales de un pueblo que nos entrega una identidad distinta y que hace parte de otra diversidad y de otra idea, de otra civilización, y que creo que solo enriquece nuestra cultura como país. Muchas gracias.